Vamos con la segunda parte del tema de monarquías, reinos y coronas. Claro, a la hora de hablar de la evolución histórica anterior al año 711 de los reinos y de las coronas peninsulares, pues nos encontramos, pues es una profusión confusa, ¿no? Valga el juego de palabras, de nombres, de fechas, de batallas, se pierde uno en ese bosque, ¿no? No nos deja ver los árboles, no nos dejan ver el bosque. Yo voy a destacar, en el tiempo breve que tenemos para este tema, voy a destacar dos rasgos que me parecen fundamentales en la evolución de los reinos hispánicos sobre todo entre los siglos XI y XV, pero bueno, vamos a tener en cuenta también todo el periodo alto medieval sobre el que hemos hablado, pasaremos rápidamente sobre la Edad Media. Y estos dos rasgos que queremos destacar son, por un lado, el encajonamiento de algunos de estos reinos en el norte peninsular y, por otro lado, el expansionismo ya en las zonas de fronteras hasta el fin de la Reconquista. En el primer caso, el encajonamiento se refiere a los reinos cristianos del norte peninsular, es decir, el reino de Galicia, el reino de Navarra y el Principado de Cataluña. Y destacamos este fenómeno porque está vinculado a otro de muy larga duración y de mucha importancia, que es la cuestión de las identidades nacionales y regionales en la península ibérica medieval. Y el segundo fenómeno del expansionismo, obviamente me refiero a las coronas de Castilla y Aragón, y asunto que está muy vinculado a la formación final del Estado moderno del Imperio Español en el siglo XVI. Claro, falta Portugal, diríais, con razón, pero es que Portugal en realidad comparte estos dos rasgos, por un lado encajonamiento y por otro lado expansionismo y formación final también de un Estado moderno y de un imperio transatlántico como España. Bueno, sobre el encajonamiento facilita la intensificación de los factores de diferenciación económica, social, cultural en el ámbito territorial de esos tres reinos hispánicos del norte, que darán lugar a la nacionalidad gallega, vasca y catalana ya en plena Edad Media, como veremos en el tema siguiente, es decir, en ausencia de un poder político hegemónico, dicho de otra manera, minguados en poder político, intensifica ese proceso de diferenciación que tiene su máxima expresión en la creación de las lenguas romances o potenciación de lenguas antiguas, como el caso del vasco, en el primer caso hablo del gallego y del catalán, y en el caso segundo del euskera, ¿no? Claro, el castellano tiene más que ver con el fenómeno del expansionismo, y lo veremos, bueno, todo esto que tiene que ver con los elementos de diferenciación nacional y regional, ya lo dije en el tema siguiente. Aquí lo que nos interesa es cómo estos tres reinos quedan encajonados en el noroeste, en el nordeste y en el norte pirenaico, ¿no? durante toda la Edad Media. En primer lugar, el caso de Galicia, yendo del oeste al este. El reino de Galicia forma parte sucesivamente del reino de Asturias, de León y Castilla, desde el momento
en que es absorbido por el Estado visigodo en el periodo anterior a la invasión islámica, y después, una vez se reanuda la segunda fase de la Alta Edad Media, que hemos llamado cristiano occidental, pues ya muy tempranamente, a principios del siglo VIII, aparece formando parte, integrado en aquella matriz político-militar pensada para la reconquista, que es el Reino de Asturias. Por lo tanto, el Reino de Galicia siempre perteneció al Reino Noroccidental, que tuvo su capital en Oviedo, en León y finalmente en Toledo. Es un proceso clásico de encajonamiento, porque conforme avanza la reconquista, el Reino de Galicia queda más alejado de la corte, deja de ser frontera con el Islam muy tempranamente, por lo tanto es un reino de retaguardia y en consecuencia no se beneficia de todas las nuevas tierras y otros privilegios que supone el vivir en la frontera o el participar activamente en la reconquista, ¿no? Bueno, no se beneficia tanto como los reinos de frontera, ¿no? Sobre todo Castilla y León primero, pero León y Castilla por un lado y Aragón por el otro, ¿no? Entonces, podemos dar ya como definitivo ese proceso de encerramiento en el noroeste peninsular del reino medieval de Galicia y de alejamiento del poder monárquico central. Lo podemos dar por hecho a partir de la toma de Toledo en el año 1085, agravado con la separación de la Galicia del sur, de la Galicia bracarense, para crear el Reino de Portugal en el año 1143, ¿no? La pérdida total de la influencia del Reino de Galicia, por lo tanto de la nobleza gallega en la corte castellano-leonesa, pues tiene lugar en el año 1230, en que muere el último rey gallego de León, Alfonso IX, aunque ese encajonamiento ya da un salto de calidad en el año 1085, cuando la capital pasa de León a Toledo, ya en las cercanías de Madrid. Este proceso de cerramiento del Reino Medieval de Galicia en el noroeste peninsular, pues aparte de los factores identitarios que refuerzan, que resultan reforzados por ese esquinamiento del Reino Medieval de Galicia, pues implica una feudalización de Galicia más precoz, más intensa y desde luego más específica, igual que sucede en la otra orilla de la península ibérica con Cataluña, aunque accede al régimen feudal por otras vías y tiene unas características distintas, pero también muy diferenciales del resto de la península, que dan lugar al hecho diferencial, al hecho nacional catalán ya en la plena Edad Media. Bueno, entre Galicia y Cataluña se forma el Reino de Navarra, como ya hemos visto en la lección sobre los reinos cristianos del norte. El Reino de Navarra reúne las provincias vascas más La Rioja, ¿no? Y siempre estuvo a partir del siglo X encajonado entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, entre lo que sería la corona de Castilla y lo que sería la corona de Aragón. Tuvo su momento más brillante y de máximo crecimiento en el siglo XI con Sancho III, Sancho Garcés III de Navarra, también Sancho III el Mayor, que muere en el año 1035. Es el momento
de máxima expansión del reino de Navarra, que además de las provincias vascas reunía Castilla y los condados catalanes, ¿no? Un año antes de morir Sancho III, el mayor, toma León y se proclama Imperator Totius Hispaniarum. Es decir, que esa idea del imperio, que vinculada al reino de León y que Alfonso X en el siglo XIII intentará recuperar, que es una de las formas que tuvo la idea goticista de la unificación de España, pero que además implicaba las posibilidades de una influencia extrapeninsular que nunca llegó a concretarse, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se ve que también el rey de Navarra pues quería llevar a cabo la idea goticista de la unificación de España. También hay constancia de eso por parte de la corona de Aragón, aunque los propietarios de la franquicia de la unificación de España, y por tanto con más motivo, que con más motivo se sentían herederos del Estado godo, eran los castellanos y su nobleza, ¿no? Cosa como finalmente se vio por el propio éxito que tuvo el condado de Castilla para transformarse en monarquía y constituir la monarquía más influyente ya en el siglo XIII de toda la península ibérica. Bueno, Sancho III consigue esto, una máxima expansión para el reino de Navarra, más allá de su solar vasco original, pero después con Sancho IV, que muere en el año 1076, es decir, en el propio siglo XI, el reino de Navarra desaparece así, desaparece como tal reino durante 67 años y sus territorios se reparten entre la corona de Castilla y Aragón. Y en el año 1143, en fin, más de medio siglo después, reaparece como tal reino de Navarra en una demostración de desaparición y reaparición de reinos que demuestra pues lo efímero y lo superficial de todo lo que se mueve en el ámbito político institucional o político militar. Es decir, los reinos cambian y su ámbito de influencia y las cabezas que los dirigen de acuerdo con la coyuntura política y sobre todo con las herencias, con las guerras de tronos y con las sucesiones cuando moría un reino. Pero bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta naturalmente. En el año 1200, en el reaparecido reino de Navarra y disminuido en el momento de su aparición, reaparición de reino de Navarra, pues Castilla incorpora en el año 1200, decía, la provincia de Álava en Guipúzcoa, con lo cual el reino de Navarra queda también sin salida al mar, encajado entre La Rioja y los Pirineos, y acabará teniendo, ya veremos, cierta influencia más allá de los Pirineos, lo que es hoy el país vasco-francés y lo que era en aquel momento el Ducado de Gascuña. Pero en fin, reaparece, repito, en el año 1143, muy disminuido. En el año 1200 pierde Álava y Guipúzcoa, ya, y por lo tanto queda sin salida al mar y desconectado el reino de Navarra del resto del País Vasco peninsular, que en el siglo XIII forma parte de la corona de Castilla. En ese momento, a partir de esas pérdidas, claro, le quedaba todavía lo que era el reino de Pamplona, así que era, recordar que vimos en la Alta Edad Media que Pamplona era una ciudad episcopal de tradición romana rodeada de vascones, ¿no? Entonces quedaba todavía el componente vascón de
el reino de Navarra en sí, pero ya separado de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya. Entonces decide la expansión el País Vasco francés, que no tuvo demasiado éxito, ¿no? Pero bueno, algo se extendió el reino de Navarra, y mientras no fue absorbido a su vez por la corona de Castilla, pues tenía una prolongación ultra pirenaica, ¿no? La anexión forzosa, hay que decirlo, del reino de Navarra por parte de la corona de Castilla se produce en el año 1515, y contra lo que era poco habitual en la corona de Castilla, conserva los fueros viejos, el reino de Navarra, a la hora de ser absorbida por Castilla ya a comienzos de la Edad Moderna. Suponemos que por influencia de Aragón más que de Castilla, en lo que en ese momento era ya la monarquía unificada de Castilla y de León. Pues bueno, esto es la historia del encajonamiento a los dos lados del Pirineo, del reino de Navarra, en la reducción del espacio vasco que representaba, etcétera, su desaparición y reaparición entre el siglo XI y el siglo XIII, y su absorción definitiva por parte de la corona de Castilla a comienzos del siglo XVI. Bueno, Cataluña, al igual que Galicia, se integra a lo largo de la Edad Media en una unidad política superior que fue la corona de Aragón. Uno de los tres condados catalanes sirvió de base para la creación de un condado de Aragón que resultó estar mejor situado geográfico y estratégicamente para tomar la iniciativa político-militar en la guerra contra el Islam, en la parte más oriental y norteña de la península ibérica. En eso se traslada una plataforma para hacer la reconquista pues privilegiada en relación con el esquinamiento natural, por razones geográficas, del condado de Barcelona. Es el mismo motivo por el que el Reino de Galicia no llevó la iniciativa en la lucha contra el Islam, y sin embargo, pues eso fue posible a partir de los montañeses asturianos y luego cántabros. Pues igual pasó con Cataluña y Aragón, beneficiándose Aragón de esa ayuda en la lucha contra el Islam por parte de los montañeses pirenaicos. Bien, Cataluña se integra en la corona de Aragón, como Galicia se integró en la corona de Castilla, ya anteriormente en la de León y anteriormente más todavía en la de Asturias, ¿no? Pero con una diferencia entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. La corona de Aragón respetó las instituciones propias de cada uno de los reinos absorbidos. Cataluña, que nunca tuvo el nombre de reino, sino del condado y después de principado, e incluso después el reino de Valencia cuando fue reconquistado en el siglo XIII. Y el otro punto diferencial entre la corona de Aragón y la corona de Castilla es que, en el caso de la corona de Aragón, los nobles y los monarcas aragoneses supieron aprovecharse de Cataluña como motor económico y para la expansión comercial y política de la corona de Aragón entre los siglos XII, XIII y XIV en el mar Mediterráneo. Bueno, ahora que nos sobra, vamos a también explicar cómo este proceso de encerramiento en el noroeste peninsular del Principado de Cataluña se dio entre el siglo X hasta el siglo XV. En el siglo X es
la independencia de los condados catalanes del Imperio Carolingio. Hasta ese momento Cataluña había pertenecido, la vieja había pertenecido al Imperio Carolingio. En el siglo XI se da la hegemonía del conde de Barcelona respecto de los restantes condados catalanes. Es también el siglo en que se inicia la formación del feudalismo pleno, de lo que se llama la Cataluña feudal. En el siglo XII tiene lugar la integración del condado de Barcelona, que ya era en ese momento el condado de Cataluña, en la corona de Aragón. En el siglo XIII los catalanes colonizan Valencia y Mallorca bajo el paraguas de los reyes aragoneses, extendiendo el idioma catalán a las Islas Baleares y a Valencia, lo que hoy se llaman los países catalanes. En el siglo XIV lo que era la Diputación General de las Cortes de Cataluña, recordar que Cataluña, como Valencia, mantenía sus propias instituciones, también las Cortes, y en el siglo XIV lo que era la Comisión Permanente de las Cortes de Cataluña, que se llamó la Diputación General, se constituye con ese nombre, o con el nombre que hoy conocemos más, que ya tenía en su momento, que era de la Generalitat de Cataluña. Cataluña pasa de ser condado, aunque realmente actuaba como un reino, pero por razones históricas el rey de Cataluña era el conde de Barcelona, pasa a ser principado de Cataluña en el siglo XIV también, y en el año 1410, al comienzo del siglo XV, muere el último conde de Barcelona. Bueno, obviamente el título de Principado de Cataluña y de Conde de Barcelona hoy pertenece a la Casa Real Española. Recordar que en su momento, en la época del exilio, el abuelo del actual rey pues, era conde de Barcelona. Todo esto, como veis, tiene una historia secular que lo explica, ¿no? Bueno, Cataluña, así como el de Galicia, supuso un encerramiento, diríamos, feudal, identitario fuerte. El de Cataluña fue un hacia adentro, el de Cataluña fue un encerramiento hacia afuera y muy productivo económicamente por el peso que tuvo siempre Cataluña dentro de la corona de Aragón en estos temas de competencia real, como son ciudades, comercio, economía monetaria, industria, etcétera. Claro, todo esto hasta la crisis de Cataluña en el siglo XIV, consecuencia, entre otros motivos, de la refeudalización de Cataluña, una especie de reacción de la nobleza en los siglos a finales del siglo XIV contra la crisis del feudalismo y todos los intentos de las burguesías urbanas y comerciales de conseguir un espacio de poder apoyado por la monarquía, ¿no? Esto donde más se notó fue en el siglo XV, probablemente en lo que fuera el condado de Barcelona, lo que en ese momento era ya el Principado de Cataluña. Bueno, como en el caso de Navarra y en el caso de Galicia, este encajonamiento reafirmó sus señas de identidad, que se manifiestan en el caso de la Corona de Aragón, no solamente en Cataluña, ¿no?, también en Valencia, en Baleares, etc., en la formación de estas nacionalidades y regiones. Bueno, hablamos de encerramiento, o encajonamiento, o esquinamiento de los reinos cristianos del norte peninsular que supusieron un marco político, un impulso político a los procesos identitarios. Y ahora nos tocaría hablar del expansionismo de las coronas de Castilla y Aragón. Las coronas de Castilla y Aragón, fronterizas con el Islam, prueba de cómo el poder político militar de la monarquía se desplazaba cara al sur conforme
avanzaba la reconquista, es decir, el poder monárquico es síntoma, causa y consecuencia del avance de la reconquista. Estas dos coronas, más centradas, menos vinculadas al mar, más vinculadas a la meseta, pues suponen la mayor oportunidad, tuvieron la oportunidad que no tuvieron el resto de los reinos hispánicos, por razones geoestratégicas, estaban situadas en las dos mesetas, en las mesetas que hay entre el río Duero y el río Ebro, tuvieron la oportunidad histórica de llevar a buen puerto, según los intereses de las clases feudales del momento, para gestionar con mayor eficacia la obra reconquistadora de las tierras del Andalus, ¿no? Siempre en nombre, ya digo, de esa nobleza feudal, hegemónica, laica y eclesiástica, por este orden que supone, pues eso, la base social del esfuerzo reconquistador, el impulso mayor para el esfuerzo reconquistador y al mismo tiempo sus principales beneficiarios. Bueno, la corona de Castilla, un poco de cronología para que se entienda todo ese proceso de expansión. Vamos a utilizar, como siempre, las fechas vinculadas a hechos que tienen que ver con los procesos que estamos analizando para darle más visibilidad a estos procesos de expansión, que en el caso de Castilla, además, es un proceso de formación nacional, ¿no? Porque la cuarta nacionalidad que se forma durante la plena Edad Media peninsular, naturalmente, es Castilla, ¿no? Pero a diferencia de las otras tres, en el caso de Castilla se trata de una nacionalidad expansionista, ¿no? Que incluso prolongará sus efectos y sus conquistas fuera de España y fuera de Europa en el siglo que viene después de la Edad Media, en el siglo XVI. Bueno, en el año 932 el condado de Castilla se independiza del reino de León. En el año 1037 tiene lugar el primer intento unificador del reino de León y del reino de Castilla. En el año 1212, como ya vimos, tiene lugar la batalla de Navas de Tolosa, ganada por los ejércitos de Castilla, León y Portugal, que cambian el curso de la historia peninsular, de manera que, como sabéis, a partir de Navas de Tolosa, la reconquista avanza muy fuerte a lo largo del siglo XIII hasta cubrir prácticamente toda la península ibérica, con la exclusión del reino de Granada. Bueno, en 1212 fue la batalla de las Navas de Tolosa, donde contribuyeron tanto el reino de León como de Castilla como de Portugal a la victoria, y en el año 1230, como consecuencia del éxito, es que lo que acumula poder en las coronas triunfales es justamente son los éxitos en la reconquista. Eso es lo que convence en un momento dado a la nobleza, que es la que en realidad manda, pues de que hay como apoyar no al rey de Asturias, sino al rey de León, no al rey de León, sino al rey de Castilla, y así, hasta que al final quien gana y se queda con casi toda la mesa de juego es el propio rey de Castilla. Bien, poco después, no mucho después de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1230, tiene lugar la integración definitiva de León en Castilla. Y entonces tenemos a partir de ese momento la corona de Castilla, o si queréis, si utilizando el término reino, ¿no? Pero es que claro, del momento que nace una corona con varios reinos, en general la tendencia es reservar el término corona para el reino hegemónico y a los reinos sin rey, pues seguir aplicándoles el concepto de reino.
entonces la integración definitiva, por lo tanto la victoria total de Castilla sobre el resto de los reinos ibéricos occidentales, con la excepción de Portugal, tiene lugar ya en el año 1230. Por ejemplo, para que veáis el distinto modo de funcionar en Castilla respecto de Aragón, que tan pronto se produce esa unificación de monarquía bajo el cetro castellano, pues entonces las Cortes de León son absorbidas también por las Cortes de Castilla. Bueno, a veces en la prensa parece como que es una integración, una fusión, una unión, pero en realidad es el pez grande que se come al pez chico sin duda alguna. La Reconquista termina a finales del siglo XIII, como sabemos, y con el avance fulgurante de la Corona de Castilla hasta la conquista de Córdoba y Sevilla, pues podemos concluir que el siglo XIII es el siglo de la hegemonía territorial y política de la Corona de Castilla en la península ibérica. De hecho, el territorio de la Corona de Castilla es más que, a finales del siglo XIII, es más que la mitad del territorio peninsular, quedando solamente por su parte occidental, pues eso, el Reino de Portugal, y por su parte oriental, la Corona de Aragón, muy restringida a su vez en la parte, muy esquinada en la parte pirenaica, formando un triángulo que incluye el Reino de Valencia, ¿no? Claro, se trata de un éxito de Castilla por razones económicas sociales, por la propia pujanza de su nobleza feudal, pero también un éxito que se explica por razones de tipo ideológico y de mentalidad colectiva, ¿no? Porque ellos son los dueños de la franquicia goticista, ellos consiguen la victoria gracias al espíritu de los godos y a Dios, ¿no?, que concede finalmente al rey de Castilla pues ser el depositario de los destinos que, según la ideología de la cruzada, se atribuía a las monarquías cristianas peninsulares, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos que la Corona de Aragón, que avanza paralelamente cara al sur, pero de una manera más zigzagueante, diríamos, ¿no? Es decir, sin tener tan claro cuál era el objetivo final. Y ahí cuenta lo que dije antes, es decir, que el goticismo ante todo es castellanista, ¿no? Y todos los... no sé, las tentativas por parte de la Corona de Navarra, del Reino de Navarra o de la Corona de Aragón, de participar en la Reconquista, de seguir un poco también ese guión goticista, pues acaba fracasando ante Castilla, ¿no? Y además porque, por otro lado, la Corona de Aragón tenía otras opciones de expansión territorial, más allá de los Pirineos, y sobre todo en el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, en el siglo XII se forma la Corona de Aragón a través de la unión de Cataluña y Aragón. Yo diría se integra la corona de Aragón el condado de Barcelona, que en ese momento era ya el condado de Cataluña, y inmediatamente pues tratan de llegar a acuerdos con la Corona de Castilla y León para hacer frente a los almorávides, pero con dificultades, porque después hay una guerra entre Castilla y Aragón, protagonizada por el lado de Castilla por doña Urraca y por el lado de Aragón por Alfonso I el Batallador. Después de esa guerra, por fin hay un reparto de zonas para
en la medida de que el avance de la Reconquista pues, no supusiera unas hostilidades permanentes entre aragoneses y castellanos, se llegaron a unos acuerdos, que en general esos acuerdos de la marcha hacia el sur de las coronas de Castilla y Aragón siempre beneficiaron más a Castilla que a Aragón, simplemente porque tenía más fuerza en la negociación. De todas maneras, decía que tenía más cartas que jugar en Aragón, a diferencia de Castilla, que no solamente tenía la expansión territorial, y era lo que quería, siguiendo el esquema previo goticista. Entonces decía que ellos juegan la carta también, los aragoneses, de la expansión en el mismo siglo XII ultrapirenaica, en tierras de Provenza y de Languedoc, y fueron derrotados, claro, por los francos en el año 2013 en la batalla de Muret, M-U-R-E-T. Bueno, eso frenó en seco la expansión natural en Occitania, en el sur de Francia, por parte de la corona de Aragón, y ya a partir de ese momento, ya en el siglo XIII, se emplea más a fondo en la expansión por mar, no solo en toda pues en las islas del Mediterráneo, en el sur de Italia, incluso en Grecia, y en ese sentido, claro, priorizaba después en lo que tocaba a los acuerdos con Castilla para repartirse las tierras conquistadas al Islam, ellos priorizaban Levante, ¿no? Y lo logran con la anexión del reino de Valencia, no así con Murcia, que se queda en manos castellanas, y claro, también junto con Valencia toman muy rápidamente las islas Baleares, etc. Y ahí constituyen un verdadero imperio comercial, ¿no? Y político, porque suponía ocupación de territorios, etc., pero donde el resultado final, claro, de ese imperio estaba condicionado por la fuerza de la industria y del comercio de catalanes y de la caballería también. Valencia es recuperada del Islam por los caballeros catalanes, claro, bajo las banderas de Aragón. Aún así, en el año 1244 se unen al ejército de Castilla y juntos derrotan al Islam en la batalla de Almizra, donde también vuelven a pactar con ellos a renglón seguido de la victoria militar, el reparto actualizando el reparto de las tierras conquistadas al Islam, actualizando los pactos del siglo XII, porque simplemente en la medida que avanza la reconquista hay más tierras a repartir. Ahora, de todos modos, si uno ve un mapa de los resultados de la reconquista de Castilla y Aragón en la península ibérica en el siglo XIII, es muy obvio el esquinamiento de la corona de Aragón, lo que dio mucha más fuerza hacia el Mediterráneo, ¿no? Y lo que dio mucha más fuerza al Principado de Cataluña, que a diferencia de lo que pasó con Galicia respecto de la corona de Castilla, el Principado de Cataluña hasta el último momento tiene un enorme poder dentro de la corona de Aragón, mucho más cuando finalmente en el siglo XIII la corona de Aragón no logra penetrar en territorios occidentales que se reservó para sí la corona de Castilla. Incluso Murcia, que es parte del Levante, que por razones geoestratégicas le debería de corresponder a la corona de Aragón. Es decir, que el Mediterráneo y las buenas relaciones internas de los reyes de Aragón con la fuerza, con Cataluña y su fuerza económica, muy menguada por la
recentralización en la Baja Edad Media, pero bueno, estamos todavía en la plena Edad Media, pues Mediterráneo y la fuerza económica de Cataluña compensa la dificultad de obtener nuevas tierras por parte de la corona de Aragón después de la batalla de las Navas de Tolosa a principios del siglo XVI, batalla en la que no participó la corona de Aragón. Ya dijimos que estuvo protagonizada por los ejércitos de Castilla, de León y de Portugal. En fin, ya en la Baja Edad Media, en esta hegemónica Castilla, dentro de lo que eran las monarquías peninsulares, desde el siglo XVI, pues en esta corona de Castilla se produce un hecho importante que afecta a la relación entre las clases sociales y a la propia composición y estilo por parte de la nobleza castellana, que es la derrota en la guerra Trastámara de Pedro I de Portugal y la victoria de Enrique II de Trastámara. Salvador de Mosode nos explicó cómo a partir de ahí se genera una nueva nobleza, la nobleza trastamarista, que será mucho más agresiva y que intentará con mayor o menor éxito según los territorios refeudalizar su país en perjuicio de las burguesías urbanas, del comercio, de la industria y de sus propios vasallos. Feudalización que tuvo, en fin, un enorme éxito, entre comillas, tanto en el reino bajo medieval de Galicia como en el Principado de Cataluña, y que luego desató grandes revueltas sociales por ese motivo al final del siglo XV. Esta nobleza trastamarista, posterior a 1369, llevará un siglo después el espíritu expansionista de raíz visigoda y conquistador a nuevas tierras de infieles más allá del mar Atlántico, pero eso es otra historia que gira alrededor del año 1492, en que tiene lugar el fin de la Reconquista y la expulsión de los moros, el llamado descubrimiento de América, y el origen de la colonización del continente que luego llamaríamos latinoamericano, y en tercer lugar la expulsión de los judíos. Pero, insisto, eso pasa ya en 1492 y nos hace entrar en la edad moderna. Nuestra obligación aquí es explicar cómo una clase dominante consigue sus objetivos a lo largo de la plena y de la baja Edad Media en la península ibérica, y luego se expande más allá de las fronteras peninsulares, constituyendo el primer imperio europeo en el mundo global, vamos, quiero decir, más allá de Europa, incluyendo otros continentes. Y aquí acaba, un poco más reducida la segunda parte, pero así tenéis menos material para preparar el examen. Acaba el tema 10 sobre monarquías, reinos y coronas.